¿Sabes qué violencias sufren las trabajadoras del hogar en sus centros de trabajo? Cuidar, limpiar, hacer la compra, cocinar, fregar, barrer, planchar, regar plantas, pintar, llevar y recoger criaturas del colegio, pasear mascotas, hacer manicura, peinar, escuchar y dar consuelo, y un sinfín de tareas que te exigen los empleadores por un salario mínimo. Tener que aceptar que se lucren con tu derecho al empadronamiento, que además es tan importante para tantas cosas, o trabajar como interna siendo irregular y que tus empleadores nieguen el padrón. Soportar humillaciones, insultos, dispersión por el color de tu piel, tu país de origen, cultura o costumbres, o empleos donde solo buscan nacionales. Y seguir con una ley que nos discrimina y permite que nos despidan sin motivo, de un día para otro y sin derecho a paro, aunque tengamos años cotizados. Que te contraté para un casa y te presten como si fueras un robot de cocina, para trabajar por el mismo sueldo en casas de familiares y amigos. Padecer citas, horarios imposibles, trámites y tantas trabas que dificultan el acceso a derechos fundamentales, permisos o documentación. Cuidar 24 horas, día y noche, sin descansos, los 7 días de la semana, a cambio de 600 euros y viviendo casi como en una cárcel, donde te controlan cómo vistes, qué comes, si miras mucho por una ventana o si utilizas mucho agua o luz. Trabajar interna en una casa donde el empleador te toca, se roza contigo cada vez que puede y se cuela en tu habitación durante la noche, o donde te ofrecen unos pocos euros más si eres cariñosa o a cambio de que le atiendas sus necesidades o le muestres una teta. Sufrir una ley de extranjería hipócrita que te obliga a trabajar sin papeles durante 3 años o más, limitándote o vulnerándote. Derechos robados, años de cotizaciones a la seguridad social, negándote el derecho a la formación por no estar regularizada e impidiéndote viajar para ver a tus hijos. ¿Lo harías tú? No es lo que hay. Este sábado os esperamos a la 1:00 p.m. en Gran Vía, enfrente de Diputación.